hablar del Juan Carlos Denis, hombre, del Juan Carlos Denis, papá, esposo, vecino, con tus hijos que te acompañan hoy día en lo musical, porque mamaron la cumbia santafesina. Pero vos, ¿qué clase de educación soñaste para tus hijos? ¿Qué pensaste? ¿Qué futuro pensaste cuando ellos eran pequeños? Y la de todos los padres, la de todos, sin excepción, ¿viste? Creo, no me hago, si me equivoco pido perdón, ¿viste? Pero que estudien, ¿viste? O sea, que uno se rompe el lomo, lo que sea, sale, la busca, la pelea, y nada más pensando que los chicos cuando van creciendo, uno va soñando que estudien, que lleguen, que hagan hombres de bien, que hagan otra cosa, que sean hombres de bien, y que hagan otra cosa, ¿viste? Que se, porque uno la va peleando con esto y sabe lo, no solamente las cosas lindas, las amarguras, que son muchas también, y uno quiere que no le pase, ¿viste? Hablando de las amarguras, me imagino que tu esposa, tu fiel compañera de toda la vida, te bancó en esos momentos, me parece, ¿eh? Nada hubiese podido ser posible, nada. Nada, no, nada, 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 absolutamente. Fueron momentos difíciles, ¿no? No, es un fierro, pero fierro, ¿eh? Hay que bancar, ¿eh? No, es un fierro, pero macana, espectacular. No, no, si no, no podía ser posible. Es jodido ser pareja de un músico, te digo, ¿no? Es toda una frase esa, ¿eh? Es toda una frase esa, es toda una frase. Es cierto, te digo que se fue muy jodido. Hoy día, ¿cómo estás? Bueno, tu problema de salud, ¿cómo lo sobrellevás? ¿Cómo? Totalmente bien, ¿y cómo lo tengo que llevar? Pero perfectamente bien, obvio. Volvemos otra vez al principio de la conversación. Nada se puede hacer si no tenés una familia, nada. Absolutamente, y mucho menos más esto. Es todo gracias a mi señor, a mi hijo, a todo. A todo, ¿viste? A la actividad, a la guitarra, a la música, todo es posible. Y uno de esa manera, ¿cómo que no? Con mucha alegría, con ganas de hacer cosas, ¿cómo que no? Bueno, ¿ves prácticamente nada ya a esta altura de...? No, yo hace 2 años que entré en ceguera. Pero nada. En ceguera. Y se te ve realmente muy bien de ánimo, y eso es lo más valorable, quiero decírtelo. Lo vengo pensando siempre que te veo en alguna gira, y realmente creo que radica todo en los valores eso de la familia, ¿no? Totalmente. No. Yo aprendí a leer las cosas de otra manera, a sentir las cosas de otra manera. ¿Y qué disfrutás desde que no tenés visión? Por ejemplo, de escuchar radio, de escuchar música. Lo que pasa es que es muy difícil explicar. Es muy difícil explicar ahora a la persona como vos, como todo, como cualquier público. Pero es increíble como yo veo muchas cosas. ¿Cómo es eso? Mira, contame. Mira. A ver, contámelo, por favor. No. Unos términos, no sé si. No, ¿cómo decir? Poético, no sé cómo. Pero vos ves muchas más cosas que antes, quizás, o que antes no te dabas cuenta. El sentir es ver. Uno siente cosas. Y uno ve, o sea que yo cuando yo estoy tocando y la gente por ahí canta el tema, es clarito eso. Eso no es que te entra por... es clarito. Lo que me estás dibujando es increíble, porque aparte puedo sentir lo que me estás diciendo. Por supuesto. Puedo sentir... Y esto del teatro... Yo sé el sentimiento de una reunión de familia, que estamos todos comiendo los ñoquis, los fideos, qué sé yo. No, eso sí, yo sé la risa de cada uno. Uno ve mentalmente, uno ve, ¿viste? Esta oportunidad que te da la vida ahora de estar en el teatro, claro, por primera vez en tu vida, porque ya se ha hecho un teatro, pero fue a beneficio cuando vos estabas en un momento de salud complicado, pero esta vez vas a tener vos la oportunidad, en todos estos años de carrera, una carrera inmensa, con un montón de discos, un montón de éxitos, de canciones, de estar por primera vez en el teatro, en este caso municipal, que es un teatro realmente muy importante. Esto va a ser el 23 de abril. ¿Y qué te produce eso? Mira, en primer lugar, aunque uno tiene tantos años en esto, para mí es una experiencia muy, muy nueva. Para mí es debutarlo. Yo nunca hice un teatro. Nunca. Es la primera vez que voy a hacer un teatro. Y me pone muy contento porque si la gente va a estar ahí con nosotros, para mí, no sé, voy a ver cómo voy a poder hacer para agradecerle, decirle gracias por lo que vamos a compartir con nosotros una noche muy linda. Para mí va a ser muy lindo. No va a ser una actuación como,
como todas las que he hecho hasta ahora, porque creo que hay un boliche, los boliches son otra cosa, ¿viste? El teatro me parece a mí, ¿viste?, que es algo distinto, muy lindo va a ser, ¿viste?